¡Vamos, vamos, vamos! Os presento a Moni. Hace unos minutos Moni estaba en su clase. Estaban a punto de recoger cuando Joaquín, su maestro, le manda unos deberes con su libro de lectura. Moni busca su libro, pero no lo encuentra, hasta que se acuerda que lo tiene en la biblioteca. Aquella mañana los alumnos de sexto habían estado en la biblioteca en su sesión de lectura con Ana. Al llegar la hora, Ana manda a recoger, pero Moni se queda hablando tranquilamente con su compañera Tamara María, mientras el resto de compañeros recogían. Así que Ana le riñe y con las prisas Moni se deja accidentalmente el libro debajo de la silla. Moni pide permiso a Joaquín y se va a la biblioteca a buscar su libro. Al llegar a la biblioteca se encuentra que la puerta está cerrada con llave. Moni ve en el almacén a Pedro, el conserje, y le pregunta por la llave. Pedro le dice que mire en la clase de cuarto A, que suele haber una copia de la llave allí. Moni entra en cuarto A y pregunta por la llave, pero no está. Le dicen que Ramón la había cogido antes, que lo busque o que baje a secretaría por otra copia. De camino a secretaría, Moni ve por la ventana del pasillo a sus compañeros de sexto B jugando al fútbol y abre la ventana para saludar a su compañero Adrián, que por mirarla recibe el balonazo. Este es Ramón, el responsable de medios informáticos. Media hora antes que Moni gritara por la ventana, se dirigía a la biblioteca a instalar un lector de código de barras. Al llegar a la clase de cuarto A, entró y cogió la llave que Moni no encontró. Al rato, Eulalio, un niño de tercero, entra en la biblioteca. Viene de parte de Nuria, la maestra de tercero, que está en ese momento en el aula de informática con sus alumnos. Eulalio le pregunta a Ramón si puede ir al aula de informática a echarle un vistazo al proyector, que no enciende. Ramón le dice que va en un momento. Termina rápidamente de colocar el lector y sale de la biblioteca, cerrándola con llave, pero en lugar de devolverla a su sitio, se la echa al bolsillo. Ramón revisa las conexiones del ordenador y pronto se da cuenta de que uno de los cables está suelto. La tarde antes, las limpiadoras accidentalmente lo habían desconectado. Ramón sale del aula de informática y sigue su ronda revisando ordenadores en otras clases sin recordar que la llave de la biblioteca sigue en su bolsillo. Unos minutos antes de que Moni se diera cuenta de que le faltaba su libro, Verónica le encarga a Erika, una de las alumnas de segundo, que haga unas fotocopias. Salomé, la secretaria, que en ese momento trabajaba con Carmen, la administrativa, recibe a Erika y decide hacer ella misma las fotocopias. Salomé empieza a hacer las fotocopias, pero al poco la fotocopiadora se queda sin papel. Revisa en el hueco de reserva, pero ahí tampoco hay papel, así que Salomé llama a Pedro, el conserje. En ese momento, Pedro estaba en el despacho de Pepe, el director, y al oír que lo llaman, sale del despacho. Salomé le pide los folios y Pedro, cogiendo su carretilla, se dirige al almacén a por más papel. Dolores estaba en la clase de quinto, trabajando con sus alumnos en el proyecto Emprender en mi escuela, cuando Panchi, que en ese momento no tenía clase, sube a decirle que han llamado por teléfono para avisarle de los plazos de entrega de los últimos trabajos. Luego sale de la clase y se dirige a la sala de profesores, hasta que suena el timbre para salir a casa. Justo antes de entrar en la sala de profesores, Panchi se cruza con Pedro, que en ese momento estaba a punto de entrar con su carretilla en el ascensor. Al entrar en la sala de profesores, Panchi se da cuenta de que sobre la mesa está la bandeja con tazas del café, y como nadie la ha recogido, decide llevarla ella misma a la cocina. Al llegar al comedor, Panchi se encuentra con Esperanza, la chica encargada, y luego al entrar a la cocina saluda a Antonia, la cocinera, que en ese momento estaba preparando la comida. Antonia le dice a Panchi que deje la bandeja en el fregador, se despiden y sale de la cocina. Mientras Panchi estaba en la cocina, Sebastián y el resto de los alumnos de sexto B comprobaban el estado de Adrián después del pelotazo.
sangraba por la nariz, así que Sebastián mandó a todos los alumnos a la ducha y deja a Santiago, el autor del chute, encargado de recogerlo todo. Cuando Erika, la alumna de primero, bajaba hacia la fotocopiadora, los alumnos de infantil ya habían empezado a recoger su aula. Santiago, mientras tanto, también recogía el material en el patio para llevarlo al almacén. Los alumnos de segundo que estaban en el aula de música con Virginia también recogen para ir a su clase, a por su mochila antes de ir a casa. Al salir al pasillo, Virginia se encuentra con los alumnos de 3 años, recogiendo sus abrigos, pero consiguen encontrar un hueco para poder seguir hasta su clase. Panchi sale del comedor, justo cuando los alumnos de 3 años terminaban de bajar la escalera, y mientras espera a que pasen, ve a Sebastián entrando con Adrián al aseo de profesores para curarlo. Mientras Sebastián coge todo lo necesario del botiquín, Panchi entra en el cuarto de baño a ver qué ha pasado. Sebastián le da las llaves del almacén de educación física y le pide a Panchi que por favor vaya al patio a revisar que todo esté recogido en la pista y a comprobar que todos los alumnos estén en las duchas. Justo cuando Panchi sale al patio, Santiago entra al almacén a dejar todo el material en su sitio. Antes de salir, Santiago ve unas pelotas de goma gigante y decide saltar un poco. Panchi mira en el almacén y como no ve a nadie, cierra con llave. Según hemos estudiado en lengua, usamos el modo subjuntivo de un verbo para hablar de lo posible, probable, hipotético, creído, deseado. Si la última persona que usara la fotocopiadora hubiera repuesto el papel faltante, Salomé no habría llamado a Pedro. Moni no lo habría visto en el almacén y no hubiera entrado en la clase de cuarto. Habría llamado a Adrián unos segundos antes y Adrián, que ya no se habría llevado el pelotazo, probablemente hubiera podido parar la pelota. Si las limpiadoras no hubiesen desconectado el cable y Ramón hubiera dejado la llave en su sitio, Moni también habría llamado antes a Adrián y tampoco se habría llevado el pelotazo. Y si alguno de los maestros hubiera llevado la bandeja con el café, Panchi no habría salido a la cocina, no se habría encontrado con Sebastián, no habría bajado al patio y encerrado a Santiago. O si Joaquina hubiera bajado unos segundos antes con los alumnos de 3 años, Panchi no habría tenido que esperar a salir de la cocina. Se habría encontrado con Sebastián y Adrián en la puerta. Hubiera bajado unos segundos antes al almacén y al abrir la puerta habría visto a Santiago antes de que se pusiera a saltar y no habría quedado encerrado. Si solo uno de esos momentos hubiera sido diferente, si cualquiera de nuestros protagonistas hubiera actuado de forma distinta, ahora Santiago no estaría encerrado.
bienvenidos, así que cantar. ¿Preparados? ¡Acción! ¡Cuidado! Vale, vale, vale. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ha hecho daño? No.